No mires, Brásidas. Hades quiere que te hundas. No me das ningún miedo, Deimos. ¿Qué es esto? Antes de que Deimos truncase tu vida, ya te había derrotado un enemigo aún mayor. Deimos gozaba de la furia de los dioses, pero no has aprendido ni después de caer ante ella. No fue por orgullo, luché por honor. Escúchame, Brásidas. Fue por orgullo. No cometas el mismo error tres veces. Como espartanos, debería haberlo sabido. Vivimos juntos, entrenamos juntos. Esta vez, lucharemos juntos. Será un honor para mí. Me alegro de haber luchado contigo. Me temo que es hora de despedirse. La idea de las lanzas fue de mi hermano. Poseidón puede ser muy cruel. Hice lo que me pediste. Me prometiste el Elíseo. Creo que no. Pero dijiste... Dije que para poder caminar por el Elíseo, el hijo de Esparta debería enfrentarse a quien lo derrotó en vida. Y aún no lo has hecho. Sí, lo sé, lo sé. Es muy complicado para vuestras pobres mentes mortales. Y por eso os quiero ayudar. ¿A qué vienen estos juegos? ¡Déjalo ir ya!
La eternidad es muy larga. Y dejaros ir sería menos divertido. ¿No te parece? Buscad el bosque de Ethys. Los muertos señalan el camino. El bosque de Ethys. Suena apetecible. Es donde envío a los tristes humanos que ponen fin ellos mismos a su sufrimiento. No hay nada que odie más que las visitas sorpresa. Los muertos señalan el camino. ¿A qué? No quiero estropearos la sorpresa. Vais a tener que fiaros de mí. Vamos, Brasidas. Cuanto antes acabemos con esto, antes serás libre de este lugar. Este es el bosque. ¿Ahora qué? Hades dijo que los muertos señalaban el camino. Brásidas. Te he estado esperando. ¿Quién eres? Soy Ira Ira. Y tú eres Brásidas. General, conquistador, héroe. Hades me envía a buscarte. De modo que vienes a reunirme con mi amor. Caronte nos estaba llevando por el río. Pero nos separamos. Devuélveme a mi amor y te diré todo lo que sé. ¿A dónde debo ir? Entre las pozas sulfúricas y el pueblo de los condenados hay una cueva. Mi amor está dentro. Esta tarea es mía. Debo ir yo. ¿Y... ¿llevas mucho aquí? Te lo contaré todo, si Brásidas lo consigue. ¿Por qué dices... Sí. El lastre del pasado puede ser una carga mucho más ardua de lo que imaginamos. Debería ir a buscarlo. Podría necesitar ayuda. Thank you.
Tiene que ser aquí. Deben de estar en alerta máxima. Ahí estás. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sitio es este? La cuna del inframundo. Aquí están los pequeños que murieron demasiado pronto. Los muertos no pueden entrar. Los muertos no pueden entrar. ¿Eh? A ver si pueden los vivos. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¿De dónde puede venir ese llanto? Tanta muerte en esas urnas. Esto es un cementerio. Una urna infantil. Oh, su amor era su hijo.
¿Qué has encontrado? Cenizas. Su amor era su bebé. ¿Por qué querría Hades devolverle a una mujer las cenizas de su hijo? No lo sé. Dime, ¿qué le has hecho? No pudo soportar el lastre del pasado. Brásidas, dime algo. Yo no puedo. Por favor, sé que has sufrido, que aún sufres. Dime qué ocurrió y te dejaremos tranquila. Antes de Esparta, nuestra aldea era tranquila. Mi marido no era un guerrero. Parecía ateniense. Atenas nos había ocupado. Nuestros hombres entrenaban y recibían armaduras y armas por si se daba una invasión. Nunca creímos que vendría de verdad. Cuando acabó el combate, los espartanos asaltaron la aldea, ebrios de sangre y victoria. Quemaron nuestro hogar. Tu marido me atacó en la calle. Estaba protegiendo a su pueblo, a su familia. Pero Brásidas lo masacró. Y cuando acudí en su ayuda, me arrojó al suelo. Mi amor no sobrevivió a la caída. No, lo sabía. Por eso lo llamamos Brásidas el Carnicero. Masacró a mi pueblo y me lo quitó todo. Cuando encontré la espada de mi marido, acabé con mi dolor. ¿Es eso cierto? No sé qué pudo
ocurrir. Esparta entrega armas a sus hijos y les dice que sostener su escudo es sostener Esparta. Ese mismo honor espartano destruyó mi familia. Vamos, Brásidas. Dejemos en paz a esta mujer. Honra a los dioses. Honra a Esparta. Cumple tus juramentos y el Elíseo será tuyo. Juré proteger a los inocentes, pero no lo hice. ¿Aún crees que mereces caminar por los campos del paraíso, carnicero? No lo llames así. ¿Por qué no? Toda la aldea de esa mujer lo hace. Lo que queda de ella, claro. Nadie incinera aldeas como los espartanos. No has respondido a mi pregunta. Contéstame y el Elíseo es tuyo. ¡Ayúdame, Alexios! Yo no sé qué debería hacer. Brásidas, fuiste un amigo como no hay otro igual. Viviste y moriste honrando a los dioses y a Esparta. Y cumpliste todo juramento que me hiciste. Si alguien es merecedor de los campos del Elíseo, ese eres tú. Quiero quedarme. El Elíseo no es mi sitio, sino el de los honorables. Después de todo lo que ha pasado, he perdido mi honor. He perdido mi lugar en el paraíso. ¿Es esta tu última palabra? Excelente. Además, tengo la tarea perfecta para ti. Ahora puedes entrar en la cuna, Brásidas. Pasarás la eternidad uniendo a las familias que la guerra separó. ¿Aceptas tu destino? Sí, claro. Bien. Ahora, despedíos. Gracias por todo lo que has hecho por este viejo guerrero. Gracias por ser un amigo. Adiós, Brásidas. Verte ha sido una alegría. Sabías desde el principio que se quedaría, ¿no? Lo sospechaba. ¿Quieres conocer un destino peor que la muerte? Una eternidad sin jugar. No hay nada más predecible que un espartano honorable.